Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Esperad un momentito que estoy un poco ocupado, ¿vale? Un segundo. ¡Nada de nada! ¡Vuelve! ¡Un tonil, tío! ¡Los guardias! Buena, 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 buena. Ahí llegó, ahí llegó. Venga, venga. No hay prisa. Voy a acabar contigo. No hay prisa. Bien, genial. ¡Más fuerte! ¡Vamos! Oh, solo tengo que esperar mi momento. Muy bien, esa fue muy buena, tío. Muy buena, tío. Muy buena. Más fuerte. Esta vez no voy a ser tan amable. Exacto, mi momento, biches. El cabrón da mucha guerra, ¿eh? Muy guapa, la que le está cayendo, tío. O'Neill, despídete. Joder, ¿de qué estás hecho? Vas a tener que hacerlo mejor, niña. ¿En serio? ¿En serio? Vale, pues ahí va. Uf, la que te está cayendo, tío. Prefiero dar golpe rápido, ¿eh? Tengo que ponerme un poco de lado, gira. Vamos. Uf. Muy buena, muy buena. Eso no entraba dentro del plan, ¿eh? Hijo de perra, chaval. Vamos, vamos, Vito, bien. ¡Cierra el pico! Tío, tío, eso no me lo esperaba para nada, tío. O'Neill, acabaste como tenías que acabar, muchacho. Tiempo aprovechado. Muy bien. Nunca descubrieron quién lo hizo. Leo arregló que me trasladaran a su celda. Bueno, más bien era una suite. La vida mejoraba por momentos. Muy bien. Y Vito, ¿qué harás cuando salgas de este agujero? No lo sé. Desde luego tengo claro que no voy a volver a trabajar para Clemente. Yo podía darte trabajo, ¿verdad? Será mejor que te olvides de ese viejo cabrón. Fíate de mí, Alberto es un chupapollas. Y me juego algo a que contrató al abogado para asegurarse de que no cantabas. No te preocupes, lo pagará. Admitir gente por dinero como te ofreció va en contra de las normas. Va a tener que explicarse. Está bien trabajar para Luca, ¿eh? ¿No era Clemente el jefe? Es obvio que no sabes cómo funciona esto. Verás. Hay tres familias. Hay más de una familia. Hay tres. Y cada familia controla su propio barrio. Existen reglas. Y en caso de desacuerdo, los jefes de las familias se reúnen para resolverlo. En una comisión. Genial, ¿y qué hago ahora? ¿Estoy en problemas? No, nada de eso. Eres joven y listo y has demostrado que puedes callarte. Importante, ¿eh? En el mundo de la lámpara. Eres una persona que todos quieren tener con ellos. Sí, pero ni siquiera sé quiénes son los otros. Hay otros dos jefes, además de Clemente. Falcone y Vinci. Uno es Carlo Falcone. Falcone. Y el otro es Frank Vinci. Vinci. Carlo es joven y ambicioso. Ese tío es un puto tarado. Es joven. Mientras que Don Vinci es un hombre de honor que respeta las tradiciones. ¿Los conoces? Algo así. Soy consigliere. Soy el consigliere de Fran Vinci. ¿Te crees que todo esto se consigue solo por ser viejo? Pero escucha, salgo en unos meses. Cuando lo haga, ayuda. Veremos si podemos ajustar tu sentencia. Eso está muy bien, tío. Ven, prueba esto. Eso está muy bien, tío. Que nos ayude. Consigliere, ¿eh? Como el segundo a bordo de Vinci. Interesante. Alberto Clemente está al mando del clan Clemente. Clemente regenta o no me da tiempo a leerlo. Vale, muy bien. Capítulo 7. En memoria de Francesco Potenza. En Empire Bay, 10 de abril de 1951. Bueno, supongo que estaremos fuera ya, ¿no? Los 50, el rock and roll. Galán, sí, señor. Te decía la verdad. Hizo que me soltaran antes.
3 años y medio antes, para ser exactos. Casi nada. Mira cómo había cambiado, mira cómo cambió Empire, chaval. Joe venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba fuera, pero en cuanto salí de la cárcel... Me encontré con un mundo nuevo. Me encontré con un mundo nuevo. Ya ves, tío. Flipa. Qué contraste, ¿eh? Con la Empire, de los años 40, ¿eh? Aquí en plena... Nuevos desafíos bloqueados en el menú principal. Ponte al día con Joe. Bueno, gente, pues ahora sí puedo ya presentar el vídeo y agradeceros que estéis aquí de forma ya verdaderamente normal. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Let's Play de Mafia 2. Aquí estamos con Vito, ya veis, una nueva ciudad, un nuevo mundo. Después de salir a la cárcel, después de pasar esos años por ese temita de los cupones de gasolina. Ya veis, una Empire Bay completamente nueva. Dejamos atrás el hielo, dejamos atrás la nieve, llega el sol. Coches nuevos, gente nueva, una América nueva, los 50, rock and roll, pasárselo bien, mucho más desenfadada. Dejando atrás ya la época tan oscura de la Segunda Guerra Mundial, años de escasez, de hambre, de penurias. Una nueva América con mucho dinero por ganar. O sea que bueno, vamos a ver a Joe, que hace muchísimo que no lo vemos. Al parecer sigue viviendo en su viejo apartamento. Vamos a abrir. Bueno, esto está igual, por lo que veo. Sí, sí, vamos, no tuvieron el valor ni siquiera, vamos, ni dar una manita de pintura, ¿eh? Era el tercero y al final. ¡Ey, nena! Sí, señor, bonito vestido. Vale. A ver, Bárbara, abre. ¿Ha salido ya de la cárcel? Joder, da gusto verte con ropa normal. Y al otro lado de las rejas. Bienvenido a casa. ¡Pasa, pasa! Joe, tío, sigue igual, ¿eh? Las cosas han cambiado mucho. Sí, supongo que sí. Mira y qué pintilla. Oye, no es mucho, pero te he conseguido un apartamento majo, como me pediste. Gracias. Genial. Ahora tengo una sorpresa para ti. Esta noche vamos a celebrarlo y te voy a presentar a alguien. Ah, suena bien. Necesitarás algo de dinero hasta que vuelvas a estar en marcha. Genial. Tengo un arma para ti, si la quieres. Toma, siempre resulta útil. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora que eres un hombre libre? ¿Tú qué crees? Quiero volver a trabajar contigo. ¡Estupendo! Me preocupaba que te hubiesen vuelto honrado allí dentro. He conocido a mucha gente y he aprendido mucho en la trena. Ahora tengo mejor idea de cómo van las cosas. Pues mejor, porque yo tampoco he estado sentado sin hacer nada durante tu ausencia. Pero no te preocupes, te enseñaré todo, como siempre. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vamos! ¡Dios! No me esperaba que tuvieses tantas ganas, pero bueno, venga. Vamos a ver tu casa nueva. Venga, vamos a ver nuestro pisito, ¿vale? Cogeremos mi coche e iremos a ver a tu nuevo casero. Conduce tú, que te vendrá bien practicar. Vale, espero perfecto. Espero que no se te haya olvidado conducir mientras estabas en Chirona. Por favor. ¿Por qué te preocupas? Es como montar en bici. Ya, pero si te estrellas con la bici, el arreglo no cuesta una fortuna. A ver qué coche tiene aquí el amigo. Ya lo pillo. A ver. Sí, qué cochecito tiene espero. Aquí... Por si no te has dado cuenta, los coches han cambiado mucho desde que te fuiste. ¿En serio? Sigo teniendo los coches antiguos, tío. Junto al paseo. Te va a encantar. Vale, tengo que coger un coche antiguo. Bueno, pues vamos a coger este, venga. Aunque no corre mucho, es muy chulo este coche, el Smith Coupé. Llevan 5 años metidos aquí, tío. Me ha ido bastante bien durante tu condena, pero ahora que estás fuera, todo es posible. Mira este coche, tío, qué bueno, qué precioso es, tío. Me encanta el coche este. Se sintió realmente mal por lo que ocurrió, ya sabes. ¿Y qué has estado haciendo tú? Cuando me visitabas no podíamos hablar mucho. Bueno, después del lío en el que intentaron meternos Clementa y el gilipollas de Luca, conocí a la familia Falcone. Oh, ahora trabaja para los Falcone. Para ellos. Vale. ¿De verdad? Sí, esta noche lo verás. Yo te dije que tenía una bonita sorpresa para ti. Guau, aquí ahora lo que tiene que haber es coches chulos, coches muy chulos, tío. No pienso contarte nada. Oh, tío. Tranquilo, llevo semanas planeándolo. Eso es lo que me asusta. Vale, Upton. Bueno, por lo menos ya no hay nieve. Ya se conduce mucho más tranquilo. Joder, esta luz, este color, este verde. Con lo tristón que era... Con lo que este tristón que era esa Empire Bay, ¿eh? ¿Tienes alergia a los semáforos en rojo? Bueno, hombre, tranquilo, tío. No pasa nada, Madre Dios, Joe. Sigues que con tu misma parano... ¡Oh! Ay, no tengo pasta, ¿verdad? No, necesito dinero. Porque quiero comprarme ropa chula, tío. Que cambió la época y seguro que habrá trajes muy chulos. Buah, mira qué bonito ese rojo, tío. Qué bonitos, tío. Cómo mola. Sigue mezclando coches antiguos esto de la época de los 40. Claro, es hace 10 años. Ya tampoco... estamos cerca. Aparca aquí. Ve a echar un vistazo. Está en el último piso. Ya he pagado el primer mes de alquiler. Vale. Y oye,
La entrada al garaje está en ese callejón de ahí. Once. Gracias, Joe. ¿De verdad? Y el local al que vamos esta noche es un garito de primera. Mi tipo de sitio. Vale, tranquilamente vamos a dejar esta ahí ya. ¿Dónde está? Sí, es aquí. Venga, vamos a ver el pisito. Vamos a ver nuestro hogar, dulce hogar. Aquí. ¿Dónde dije? Está en el último piso. ¡Uy, no el ascensor! Bueno, sigue siendo igual de mierda que... Sigue siendo la misma mierda, que la anterior. Ya hemos llegado. Seguro que le gusta. Yo vivo en un apartamento similar. Como ve, hay línea telefónica sin coste adicional. Ah, no está mal. No está mal, no está mal. Y este... y moderno, con toda el agua caliente que quiera. Hombre, ¿tiene agua caliente? Vaya, gracias, hombre. Esto es un lujazo. Ah, pues está chulo, ¿eh? Y este es el dormitorio principal. Está chulo, está chulo. Es cómoda y caben dos personas e incluso tres. Tranquilo, guarrete. Lo considero toda una ventaja. Es un poco depravado, ¿eh? Tío raro. Espero que le guste su nuevo apartamento. Eso sí, la cocina tiene un poco de mierda, ¿eh? Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. Adiós, majo. Adiós. Sí, mira, bonito zorro ahí arriba, ¿eh? Ponte un traje. Oh, oh, oh. Claro que sí. Aquí. Cazadora, traje sport, gabardina. Vamos a ponernos el traje. Este traje azul molaba mucho. Encima con nuestro sombrerito estábamos a tope. Ve a casa de Joe. Bueno, pues nos vamos. Tal vez para empezar... Oh, otra. El erotismo, ¿eh? Cómo cambió, ¿eh? Cómo cambió en 50 años. Ahora resultan casi hasta inocentes estas fotos, ¿eh? Mujeres desnudas, tío. Ya ves, tampoco... Vale. Muy bien. Hay un coche aquí que está genial, ¿eh? Oh, pero claro. Vale, lo veo, lo veo. ¿Y este? Vamos a dejarnos de tonterías, anda, vamos a dejarnos de tonterías, venga. Vamos a coger nuestro bonito coche y vámonos a ver a Joe. Con nuestro traje. ¡Señora! Por favor, ¿qué son? ¿Tres? ¿Son gemelas o...? ¡Venga! A este se la pela todo. Venga, pues paso yo. ¡Cuidado, señora! Oye, no acabo de mejorar de la garganta, la verdad. Oh, maldito tiempo. Maldito invierno, a ver si llega ya de una vez. El calorcito, la primavera, el solete, el terraceo, y luego el verano, las cañitas. ¿Cómo se balancea, eh? Tiene los amortiguadores mogollón de blandos, tío. Sí, señor, se nota un cambio exagerado, tío, en la ciudad. Pero muchísimo. Bueno, necesito ganar pasta, ¿eh? Así os lo digo. Necesito pasta ya. Quiero hacer muchas cosas, tío. Quiero comprarme coches nuevos. Quiero comprarme ropa nueva. Quiero mejorar los coches. Bueno, comprar un coche es una tontería. Realmente. Bueno, volvemos a casa yo. Uff. Aquí y vamos a ver a Joe. A ver, Joe, muchacho, ya sabes, trabajo, necesito trabajo mucho, necesito pasta, cash, money, dólares. Aquí este está pedo, ¿eh? A ver, bárbaro. Vaya, pensaba que ya no vendrías. No está mal, buen material. Gracias. ¿Cuál es el plan esta noche? Ya lo verás. Un amigo viene a recogernos. Estaba de vacaciones. Lo conocí mientras estabas de vacaciones. Muéstrale un poco de respeto. Es un tipo bastante importante. Vale. ¿Sí? Ahora lo verás. Aquí viene. ¡Joe! ¡Hola, Eddie! ¿Qué tal? Tirandillo.
¿Este es tu amigo? Sí, es mi colega Vito. ¿Vito? Este es mi buen amigo, Eddie Scarpa. Igualmente, Vito. Bueno, chicos, me muero por tomar algo. Vamos. Andiamo. Vito, ¿quieres conducir? Ya me he tomado un par de copas. Claro, muchacho, hombre. ¿Vas a decir a dónde vamos, Joey? No, solo sabe que es una sorpresa. Le va a encantar. ¿Dónde irán? Eso espero, joder. Ojalá no se haya aficionado a nada rarito. Vale, nenas. ¿De qué estáis hablando? No te preocupes, ya verás. Nenas, venga, seguro. Será mejor que se lo contemos. Si ha esperado tanto, podemos contárselo en el coche. Qué bonito, tío. Hostia, qué precioso, tío. Qué cosa más bonita de coche, por favor. Un Potomac Indian. Venga, arriba. Venga, vamos, Vito. Vámonos, sí, lleva Eddie y el coche hasta el local. Ve a Oyster Bay. Oyster Bay. Vale, donde me digáis. Vale, a la derecha. ¡Extra, extra! ¡La guerra ha terminado! ¡La guerra ha terminado! ¡Los nazis se rinden! Bueno, hace ya bastantes años de eso, pero sería algo así. Además de eso, ya sabes. Priva. Las tías, el béisbol, todo. ¡Te vas acercando! ¿Me lleváis a un partido de béisbol? No. ¡No! Te vamos a llevar al burdel más exclusivo de la ciudad, Vito. ¿Un burdel? ¡Guau! Wow. Wow. No pareces muy emocionado. Venga ya. No me digas que no quieres divertirte después de tantos años. Tranquilo, Vito. Las chicas son auténticas profesionales. Si se te ha olvidado hacerlo, te pondrán en forma en un Santiago. Eso no se olvida, hombre. Eso es como montar en bici, colega. Oye, recordadme que no me pase con la bebida. Y luego tengo que ocuparme de una cosa. ¿Qué vale. Es más importante que las tías y la prima? Ah, ya sabes. Trabajo, ¿no? Hay que hacer algo aunque no te apetezca. Vito, venga, pisa a fondo. Pero bueno, muchacho. Venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Siempre me llamaron mucho la atención los coches con esos cuatro faros, tío. Esos tipos de coches, y eso mola un mogollón. Oyster Bay, vale, vamos bien por aquí, ¿eh? ¡Qué loco! Pues hala. Me pasa un rojo, tío. Que me hago el talego, ¿entiendes? Me va a parar a mí un semáforo en rojo. Hostia, pues esto queda a tomar. Perdón. Esto queda a tomar por saco, ¿eh? Vale, vale, llegamos, 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 llegamos. Intermitente a la izquierda. Aquí. Vale, abajo. Ah, ¿en serio? Lleva hasta el local, hasta la puta puerta. Vale, vale. Lo que me faltaba a mí ahora, quemarle el coche, reventarle el coche a este. Vale. El único un poco en condiciones soy yo, ¿eh? ¿Dónde diablos está mi coche? Me han robado. Venga, anda, subí, retrasaos. Llamad a la puta poli. Venga. ¡Tienes delante, idiota! Vale, bien. ¡Vamos! ¿Y mis llaves? Conduce, Vito. Es el que está menos borracho. No, yo no estoy borracho. Sí. No solamente frungí, ¿no? La próxima vez, más chochos y menos alcohol, yo. Vamos. Venga, muchachos, subir, hombre. Gracias. ¿Qué te ha parecido el sitio, Vito? Vale. Mucho mejor que jugar a esconder las... Tengo que ir por aquí, perfecto. No me hables de duchas, que tuve una mala experiencia. Muy jodida, ya te lo digo. ¿Qué coño es esa peste? Buah, acabo de vomitar en el coche, tío. ¿Cómo? No potaría en mi propio coche. ¿Qué pasa, José, ese olor? Pues, ¿qué coño me es calleva un muerto atrás? Yo también lo huelo. Debe de ser Frankie Potts. ¿Qué? Lleva un muerto atrás. No, está muerto en el maletero. No, está en el... Eso era el trabajito que tenía que hacer. Es culpa tuya, Joey. Te dije que tenía que ocuparme de otro. Vaya puta picia, tío. Y vas y me emborrachas. Oye, vaya grande, ¿desde tío? ¿Desde cuándo ocuparse de otro asunto significa cadáver en el pues maletero? Desde ya.
Todo un personaje, ¿eh? Vale, vale, calma, Vito. Venga, espeta, pensaremos en algo. Ya ves, ya se le quitó la borrachera a Joe en 0,1. Solo hay que enterrar al fiambre. Ya he elegido un sitio cerca del viejo observatorio. ¿Cuánta gente acabaría así, eh? En el maletero de alguien, ¿eh? Sobre todo en aquella época, tío. Sí. Vale, ver claro junto al observatorio. El agujero ya está acabado. Solo hay que meterlo y tapar. Vale, vale. ¿Dónde vaya está tela, el agujero? Tío. Fuera de la ciudad hay un camino en el bosque que lleva un pequeño... Vale. Allí es donde está el agujero. Y date prisa, ¿vale? Tranquilo. Necesito aire fresco. Peste, aquí detrás me está... Oye, matando. Grande, es tu coche, ¿eh? Muchacho. Querido Eddie, es tu coche, ensalado. Pues si no haber dejado nunca, como es el dicho ese, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues eso, hubieras ido a tirar ahí el cadáver y ya estaba. Y te hubiera llevado a casa y punto, ¿no? Llevo un cadáver pudriéndose de un pavo atrás, de un espagueti atrás. Para, ahora, voy a pagar. Qué mezcla de old... A pota y a cadáver, tío. Ese coche va a haber que quemarlo, tío. Bueno, demasiado que estamos... tarde, Vito. Dios, Eddie. Eso apesta, coño. Oye, es su coche. Exacto, le den por culo. Olor. Y el otro olor. La única forma de empeorarlo es que se cague encima. Hostia, no jodas. Ah, aquí era donde vivía el Greco, tío. Es cierto, aquí trajimos a Harry. ¿Cómo estará Harry, por cierto? Bueno, al principio parece que sobrevivió, ¿no? Vive aquí en esta casa el Greco, tío. Venga, que adelanto. Uy, vale. Aquí en esta casa, mismamente. Highbrook, vale. Bonito barrio esto, ¿eh? Barrio de dinero, ¿eh? Barrio de pasta. A las afueras de la urbe, a las afueras del ruido, de... Tranquilidad, señor. Los cubos de basura, ¿eh? Y muy American todo. ¿Habrá algo que represente más, que represente mejor a Estados Unidos, a América, mejor dicho, que... Sí, América, no a Estados Unidos. Sé que no es América, pero... Que los años 50... Que nadie sea, que ningún americano se me enfade, quiero decir, sudamericano, sabéis, es una forma de hablar. Vale, vamos a coger aquí a la derecha. Todos son americanos, o sea que... Oye, pues esto está a tomar por saco, ¿eh? Vale, yo creo que queda poco. Vale, dijo que era por el observatorio. O sea que no, estamos cerca. Nuka Cola, ah, no. Era muy representativo, ¿eh? Fallout, sí señor. Hala. A tomar por saco la puerta. Ahora ya debió dormirse aquí el amigo. Vale, llegamos, perfecto. Ya hemos llegado. Vito, abre el maletero. ¿Es una broma? No. Genial, esto es genial. Dios mío, cascazo de coche, tío. Dios, zapatos nuevos. Madre mía. ¡Por todos los santos! ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddie? Solo un par de días. Vas a tener que sacarlo tú, Vito. Vaya, genial. No aguanto el olor. Menuda bienvenida de mierda a casa. Ya ves, va más ronchado. Esto me recuerda a uno de los nuestros, tío. Peliculón, peliculón increíble, tío. El mundo de la lámpara. Échalo. Adentro. Robert De Niro, Joe Pesci. Buah. Increíble, tío, increíble. Uno de los nuestros, tío. Joder, cómo mola esa película, tío. Hala. Por fin, ya está. Vale. ¿Quién va a enterrarlo? Tú. ¿Cómo? Dame un momento para recuperarme. ¿No puedes hacerlo tú? Cada vez que me llega el olor me hace vomitar. Y Eddie no está para ayudar a nadie. Vale, bueno. Eddie trae un colocón, que cosa mala. Chicos. Dale un poco de música, ¿eh?
Mira qué coloconazo. Estás de coña. Good night, sweetheart. Ha llegado la hora. No estaba prevista en tu fiesta de bienvenida, pero bien aquí. Ay, Dios, qué desastre, tú. ¿Sí? No te gustará tanto follar cuando te atice con la maldita pala. Pobre Vito, tío. Joder. Vaya tela, tío. Vale. Hala, otra vez al coche vomitona. Venga, vámonos. Coche vomitona for the win. Potomac, India. Lleva a los borrachos a casa de Joe. Pues venga, vámonos. Así me gusta, tirando de freno mano. ¿Estáis tomando el pelo? ¿Qué pasa? Vámonos. ¿Qué es? Una pateada que te cagas, exacto, tío. La pateada que flipas. ¿Vale? ¿Eso qué? Dios, pobre Dino. Algo habrá hecho, anda, Dino. Va a estar en un maletero. Seguramente que algo hizo. Nadie acaba en un maletero porque sí. ¿Temas de pasta? Esos otros dos que van cantando. Buah, qué bien se conduce ahora, tío. Mola, es que hay una diferencia de la hostia, de cuando se conducía con hielo. Uf. Los otros parece que van cantando o algo así, ¿no? Es que el juego tiene un pequeño bug y hay veces que zonas donde se habla se oye muy bajo, tío, no sé por qué. Pero bueno, son momentos puntuales, ¿eh? Son momentos muy... Vale. Por aquí. Cuidado, Vito, cuidado, que nos echamos muy arriba. Es que este coche coge una caña, tiene una caña que te cagas, tío. Va petadísimo, es igual que este, tío. Este tengo que hacerme yo con uno. Cuidado, la poli. Va cantando, tío, ahí con un pedo. Vamos. Bueno, de vuelta a la ciudad. De vuelta a la urbe. Cuidado, Vito. Chula, ¿eh? Esta zona, tío. Muy chula. Mira cómo suena. Me encanta, tío. Y la ciudad es grande, ¿eh? Uf, casi se queda sin... Oye, tío, intermitente. Las tiendas están siempre abiertas, creo, ¿no? Necesito tener pasta. Quiero tener pasta. Quiero comprarme algún traje chulo, que seguro que ahora en esta época tendrán ropa nueva. Vale. Guay. Vale, ya estamos en Little Italy. Nah, estamos aquí al lado ya. La pequeña Italia, Little Italy. Siempre hay una pequeña Italia y una Chinatown. Todas las ciudades, tío, todas. Vale, perfecto. Riverside. Vamos a entrar. ¡Hala! ¡Llegamos! Perdona, Vito. No ha sido el mejor modo de acabar la noche, ¿eh? Pero gracias. Te debo una, amigo. Deja aquí el coche de Eddie para que pueda volver a casa. Hombrecito. Mañana te lo compensaré. ¿Vienes a tomar algo? Venga. Llamaremos. Son las 3 de la mañana. ¡Cierra el pico! ¡Cierra la boca, puta! Venga. Llamaremos. Ya has tenido bastante, Eddie. Vas a irte a la cama. Vamos. Mañana te llamo, Vito. Bueno, dice todavía, va, llevamos unas chicas y tal, y dobletazo y todo el tema, tío. Logro desbloqueado, último homenaje. Muy grande, muy fan, ¿eh? Sí, señor, muy fan de Eddie, tío. Eddie es un jodido grande, las cosas como son. Capítulo 8, Los Salvajes, Uptown, 11 de abril del 51. Están tirando piedritas en otra ventana, ¿qué ahí? Coño. Y es Joe, ¡arriba, seguro. Vito! ¡Levántate! ¿Quién es este? ¡Marty, deja de gritar! ¡Marty!
¡Me va a explotar la cabeza! Lo siento, Joey. Y deja de llamarme Joey de una puta vez. ¿Qué coño te pasa? Marty es el típico tarado pesado. Sí, tiene toda la pinta. Dios. Marty tiene toda la pinta de ser el típico tarado pesado, tío. Bueno, vamos a coger algo de ropa. ¿Cómo estamos de vida? Bien. Vale, estamos a tope. Vamos a vestirnos. Vamos a poner algo más... Sport. Venga, vámonos. Y abajo. Oye, por cierto, comando de pasta. 200 pavos. No gano un duro, tío, desde hace 20.000 años, tío. Necesito pasta, tío. Necesito pasta ya. ¿Quién coño era? El tío habla igual que el pájaro carpintero. Era Marty. ¿Te acuerdas del chavalito que vivía un poco más abajo de mi casa? He tenido que traer el camión, así que él me ha llevado. ¿Un camión? ¿Qué pasa con el camión? Nos va a hacer ganar un pastón. Sube, te lo explicaré de camino. Conduces tú. ¿A dónde? Vale. A Riverside. ¿Riverside? Vale, pues a Riverside. ¿Un camión? ¿Qué es eso? Son cajas. ¿Una tío. Noche? Sí, por así decirlo. ¿Qué? No sigues enfadado, ¿verdad? No, lo primero que quería hacer al salir de la trena es enterrar un fiambre. Pero te divertiste en el burdel. Sí, sí. Riverside, tío, vale, pero si no me lo marcas... Y te lo agradezco. Ahora. Pero lo que vino después... Vale, vale, tarda un ratillo, ¿eh? Hay veces que tarda un poco, tío, ¿eh? Vamos a quitarlo porque ahora están no los dos... No me gustó tanto. Vale, oye, venga. Hoy nos va a ir mucho mejor. Uf, ¿cómo se va eso? Espero que sea así. ¿Qué coño es eso que hay detrás, tío? Hay cajas. Eso mola. Hostia, cómo se va, tío. Uf, 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 uf. Hay que tomar las curvas, pero a cero coma, ¿eh? Porque... Tranquilamente... Es que no gira, tío. No. Tarda un huevo en girar, tío. Tarda un huevo en frenar, tarda un huevo en girar, tarda un huevo todo, tío. Es fácil. Solo tenemos que ir a un par de sitios y descargar estos... Ah, son cigarrillos. Vale, vale. Y cobramos nuestra parte. Vale, vale, vale. Chupada. Espera. Creo recordar que me encerraron por algo que también estaba chupado. Sí, cupones de gasolina. Tranquilo, lo he hecho. Hombre, era federal. Primera parada, Riverside. De acuerdo. Vale. Confía en mí, luego me lo agradecerás. Tabaco. Vale. Que lo de los cupones de gasolina, hombre, era diferente. Era la época que era la época que era. Era, joder, era época de escasez por la guerra. Encima era un rollo federal. Te metiste en una oficina federal. Hostias, que la liaste pardísima, querido amigo Vito. Es lo que hay, muchacho. La liaste pardísima. Hombre, esto supongo que es ilegal también. Será vender tabaco ilegal sin... sin impuestos y tal. Como se hacía aquí antes. Muchos, en muchos sitios, incluso el tabaco americano, portugués, o cosas así. Pero recuerdo cuando fumaba, que se compraba mucho, porque yo fumaba antes, hace ahora 4 o 5 años. 5 años, no, no tanto, 4 años. Riverside, bueno, estamos cerca ya, ¿eh? Vale, tranquilamente. No doy la curva, tío. Bueno, hombre, tranquilidad. Tranquilos, hombre. Madre, qué tensos. Tienda de armas, tío. Es que no tengo pasta. ¿Podré entrar por aquí? Es más, esa. ¿Vale? ¿Ahora qué? Hay que atender a los clientes. Estos tipos nos compran al por mayor. Ven conmigo. Vale. Vale, sube y pásame la mercancía. Lo que me digas. Hola, un cartón de rojos. ¿Rojos? Pásame un cartón de rojos, Vito. Venga, pues ahí va. Vale, pásamelo. Rojos. Estos son azules. Tengo. Dos pavos. Me alegro de verte. Me he quedado sin tabaco. Dame un cartón de azules. Rojos y azules. Un cartón de azules, Vito. Vale, pásamelo.
Qué trabajo más duro, cabrones. 2 pavos. Aquí tiene. Buscarse la vida, tío. Es lo que hay, buscarse la vida. Unas horas más tarde. La pasma. $328. La pasma. ¿Qué coño? Hola, sargento. ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Este lo emplumamos ahora en 0,. Creo que esta vez cogeré blancos. ¿Blancos? Aquí. ¿Has oído, Vito? Venga, dame un cartón de blancos. Toma. Ahí te va. ¡Bingo! Y no le da pasta o algo, tío. No, simplemente los compro. Gracias, Joe. Ahora lárgate de aquí, ¿vale? Toda la peña está metida en el rollo, Próxima parada, Millville. Todo Dios está metido en el ajo, tío. Estamos ganando bastante más. Ya ves, tío. Joder, 300 pavos en un momento, Vale. Pues venga, adentro. Camión remolque Schubert. Vamos a rar. Mierda. ¿Cómo suena? Mola muchísimo cómo suena este camión, tío. Hostia, mola muchísimo. Bueno. Camión remolque Schubert. Suena austríaco, alemán o algo así. ¿Ese chaval, Marty, también curra para Eddie? Es su sueño. No tiene ni 18 años. Hace recados y sirve de chofer, hace entrega, esas cosas. Bastante secreto de un gangster, se pasa demasiado tiempo. Si el chaval te tiene como ejemplo, apañado. Sí, apañado va, además de verdad. ¿Y el listillo? Recuerda mucho a ti cuando tenías su... Justo. Desde que te conocí me pasé 2 años esquivando balas en Europa y 6 años en la trena. A eso me refiero. ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha cagado en tu café esta mañana? Parece que se te han olvidado los buenos tiempos. Recuérdamelos algún día, ¿vale? Nah, colegueo, hombre, colegueo. Lo pasasteis bien también, seguro. A ver, seguro que os traes buenas risas también. Bueno. Está muy lejos. No tengo ni idea dónde ir. Puf, está a tomar por... Ah, vale, está autovía, vale. Está autopista. Está recreada, genial la ciudad, ¿eh? Y más enorme, tío. Chinatown. Y muchos comentaréis, pero si juegas esto, ¿por qué no juegas Grand Theft Auto? Pues no lo sé, tío, no lo sé. Me llama muchísimo la atención esta época, esta ambientación, en plan gángster, italiano, tal. ¿Sabéis lo que os digo? Pero Grand Theft Auto, y mira que lo llevo jugando desde el 2. Es un juego que juego 2 semanas y acaba la estantería, tío. No me engancha, no me acaba de enganchar ese juego. No sé, a lo mejor diréis muchos de Castes, tío, está loco. Pero es la verdad. Saltar un semáforo. Bueno, puedo ir por aquí, sí. De verdad, es un juego como me pasó con el 4, tío. Es un juego que... Y con el 3. Sí, juego 2 semanas y luego acaba cogiendo polvo, tío. Pero en cambio este me gusta esto, el rollo de Lampa, de la mafia, la ambientación de esta época de los años 40, años 50. Lo he dicho, muchos de vosotros me lo comentasteis. Y tenía ganas de echarles el guante a este juego, la verdad. Muchas, ¿eh? Y en cuanto vi la oportunidad, zasca, pa' la saca. ¿Qué te he dicho? Hoy iría todo sobre ruedas. Esto casi compensa lo de anoche. Casi. ¿Qué hay mejor que esto? Tienes aire fresco, estás en buena compañía y ganas un dineral. No está mal para un tipo que acaba de salir de Chirona. Hombre, 300 pavos en 0, tenemos 500 pavos. Las próximas horas aparecen a las últimas. Te lo perdono todo. Este es mi Vito. Muy bien, enseguida llegamos. Vale, estamos cerquita ya, ¿no? Cogemos hasta la derecha. Me paso. ¿Quieres que nos persigan todos los polis de la ciudad? Lo siento, loco. Me he encontrado otro Schubert. Vale, llegamos, Sí. Bien. ¡Más tabaco!
Mira, peña, cómo viene a comprar, ¿eh? Vale. Un cartón de azules, por favor. ¿Azules? Perfecto, claro que sí. Dame un cartón de azules. Ahí va, azul. Bingo. Pilla. Muy bien. Aquí tiene. Hola, dame una caja de rojos. Rojos. Cartón de rojos, Vito. Yo sería de rojos, seguramente. Vale, pásamelo. Venga, dinerito fresco, sí señor. Para trajes. Tengo. Armas. Potomac, mira qué guay, tío. ¿Qué pasa esta peña? ¿Qué vendes, amigo? ¿Compras o solo vienes a mirar? Quizá. Vendemos tabaco. 2 pavos el cartón, 100 pavos la caja. Hagamos un trato. Danos 10 cartones y a lo mejor dejamos que tú y tu amigo salgáis de aquí de una pieza. No sabes con quién te estás metiendo. Oye, colega, ¿y si vuelves a tu bonito cochecito con tus amiguetes y fingimos no haberte visto nunca? ¿Qué te parece? No lo entiendes, ¿eh, gordo cabronazo? Este es nuestro territorio. Trabajar aquí te va a costar. Ahora paga. Tú eres. No sabes con quién te estás metiendo, tío. ¿Sabes con quién estás hablando? Es tu última oportunidad. Vete ahora y... Sí, te diré con quién estoy hablando. Con un puto gordo italiano que vende cigarrillos robados a domicilio en mi territorio. Y ya es hora de cerrar la tienda, capullo. Vale, chicos. Es hora de quemar los... No, 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 no. ¡Mierda! ¡Joe! ¡Joder! ¿Qué dices ahora, Borja? ¿Qué digo? Eso. Eso es lo que digo. Se acabó. ¡Venga! ¡Correr, tío! ¡Coche y vámonos! ¡Joder! ¡Cogamos a uno de esos cabrones y démosle una lección! ¡Coge a los encomendados! Pues venga. Hostia, este coche canea, ¡Acelera, Vito! ¡Se está escapando! ¡Piso a fondo, Joe! ¡Este trasto no corre más! No va, 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 no va. Lo perdemos, tío, lo perdemos, coño. Pero es que vamos a tope y el... Buah, tío, es que esos coches que traen, tío. ¡Buah, mira lo que me saca, loco! Tú mira lo que... ¿Ahora qué? Mierda, deberíamos hablar con Eddie. Para en una cabina y llámalo. Busca una cabina y llama a Eddie. Malditos engominados, tío. Nos quemaron el camión, tío. Eddie se va a poner como un loco con nosotros, tío. Perdimos el camión en el tabaco. Y encima ganamos algo más de pasta, no ganamos un puto duro más. Bueno, gente, pues vamos a dejar el capítulo de aquí. Ya veis, fracaso absoluto. Encima Joe en una historia bastante seria, ya que veis que ha matado a uno de los de la banda. Intentando ganarnos la vida aquí en Empire Bay. Un placer enorme, enorme, de verdad. Traeré otro capítulo más de este Let's Play aquí al canal. Me lo estoy pasando como un niño, de verdad. Un placer enorme compartirlo con todos vosotros. Siento mucho el no haberme podido despedido en los anteriores vídeos. Lo que pasa que se me fue la olla grabando ayer y me puse a grabar. Y creo que estuve grabando como 2 o 3 horas del tirón. De verdad, lo siento mucho. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de despedirme. Porque bueno, me da la rabia de verdad no despedirme en esta serie de vídeos. Lo dicho, un placer enorme. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Continuaremos con las aventuras de Joe y Vito en próximos vídeos. El like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó. Y nos vemos en Empire Bay. Saludos para todos, paz. Cuidaos.